Y pasamos a la noticia de una organización en Vancouver que ayuda a familias sin hogar a que están a punto de quedarse desamparadas. Esta enfrenta acusaciones de discriminación. Del Hernández habló con una mujer que asegura fue maltratada en el centro de asistencia. Esta mujer quiere mantenerse anónima, pero su frustración es evidente. Yo entiendo si no pueden ayudar, yo entiendo, si no califico, pero que me traten con respeto. Ella está a punto de ser desalojada de su hogar y nos cuenta que acudió a una organización local para pedir asistencia y en lugar de ayudarla, la maltrataron. Hace 8 meses yo estaba yendo a checar a ver en qué lugar estaba yo en la lista. Estaba buscando esa ayuda yo porque andaba durmiendo en la calle con mis hijos. Me puse a leer, curiosando las cosas. Dame ese papel, me dijo. Le dije, es para el público, lo necesito. Vete de aquí, me dijo. Este programa no es para ti. Y ahora volví a ir a ver mi lugar en la lista. Y yo estaba ahí hablando con ellas. Entonces dijo, mejor vete, dijo, que tenemos que echar a la policía. Y luego la directora cuando se fue dijo, y puede que la migra también. We do not discriminate against anyone. Sin embargo, la directora del programa Aspire, que está bajo la organización Share, asegura que ellos no discriminan a nadie. We do not look at the immigration status whatsoever. Inclusive, ayudan a familias sin importar su estatus migratorio. La única razón que piden un número de seguro social es para mantener archivos de las personas que asisten. Agrega que una de sus prioridades es que las personas se sientan bienvenidas cuando visiten su centro. Si una persona cree que sufrió discriminación por parte de un empleado de la organización, tiene todo el derecho de quejarse llenando un formulario y si la persona aún no está contenta con el resultado, refieren el caso a un superior. Debido a la mala economía, hay un alto número de familias que requieren de sus servicios, pero nos cuentan que no pueden ayudar a todas las personas que entran por sus puertas. Actualmente ayudan a un promedio de 125 familias anualmente. En Vancouver, Delia Hernández, Noticias Noruega.